Espías sin límite encubiertas. Espacio exterior 4. Todo está listo para el descenso lunar. ¡Estupendo, socio! Todos los tableros dirigidos, así que procederemos a... Oye, amigo, ¿qué diablos es? Hoy les ofrecemos Espías en el Espacio. Preparatorio de Beverly Hills, 9 a.m. Cuando cantan los alfa, nadie los calla. Me muero por cantar esto en el karaoke, Cookie, el nuevo lugar para cantar de la grieta. Atención, alumnos, habla el director Vegan. ¿Quién estará en problemas esta vez? Sam, te quiero en mi oficina de inmediato. Sam, en tu vida habías estado en problemas. Yo... debe ser algún error. No es ningún error. ¿Has visto tus últimas calificaciones? Si se trata del 9 en mi examen de geometría, no contesté la pregunta 5 porque mi lápiz se rompió. Tus notas son las mejores en la historia de esta escuela. ¿Entonces no está en problemas? ¡Claro que no! En cambio, tus calificaciones... ¡Hola! Estamos hablando de Sam, ¿verdad? ¡Claro, Sam! Realmente ya no tenemos nada que enseñarte, así que puedes graduarte cuando quieras. ¿Qué tal el miércoles a las 3? ¿Graduarme? ¡Oh! ¡Pero no estoy lista! ¡Aún no he preparado mi discurso de despedida! Ya no hay tiempo. Concéntrate en elegir una universidad. ¿Universidad? Director Vegan, tengo que pensar en esto. La fecha límite para inscribirte está por cerrar, así que no lo pienses mucho. ¿Me imaginan como universitario? No lo hagas, Sammy. Vamos a extrañarte demasiado. No puedes dejarnos aquí solas. Bueno, tendremos que pelear con Mandy sin su ayuda. Ah, se acabaría Mandy. Sam, lo siento, debo admitirlo. No ver a Mandy es tentador. Hablando de tentación... Disculpa, ¿es cierto que irás a la universidad? Sí, bueno, quizá, no lo sé, no estoy segura. Te encantará. Tengo amigos en la universidad, pero qué pena que te vayas antes de conocernos. Estoy libre antes de irme. ¡Qué bueno! Te llamaré. Jeff nunca sale con nadie de aquí. Sammy, te acabas de graduar en un nuevo nivel de atracción global. Apuesto a que esto no será tan fácil en la universidad. Espero que sea importante, Jerry, porque Sam está en crisis. ¿Acaso se rompieron las uñas? No sé si puedo ayudarlas, pero su siguiente misión es muy importante. Verán, un grupo musical se ha perdido en el espacio. De seguro solo es publicidad. Creo que se hacen llamar los Alfa Centauros. ¿Los Alfa Centauros? ¿Los conocen? Son la mejor banda en toda la historia de esta semana. Estaban por llegar a la luna para el primer concierto lunar. La comunicación se interrumpió hace horas. Esta fue la última transmisión. ¡Ay, no! ¡Los Alfa Centauros fueron secuestrados por extraterrestres! Quieren extraer de su cerebro el enorme talento que tienen y su sentido de la moda. ¡Ay! Están exagerando. Es posible que sea una falla en un circuito. Es igual. Hay que localizarlos de inmediato. ¿Viajaremos al espacio? Pero no sin estas herramientas especiales espaciales. No vayan a ningún lado sin estos trajes espaciales. Esto incluye anteojos con detector infrarrojo térmico, casco retráctil y transparente, y el nuevo buggy lunar moderno 5000. Superespías, Bon Voyage y cuídense. Jerry siempre lo hace. ¡Ah!
emocionante que cualquiera de los juegos de Beverly. ¡Ah! Oh, ¡miren, es la Tierra! ¿No es hermosa? ¿Y qué pequeña se ve? Bien, trataremos de hacer contacto desde aquí. ¡Ah! ¡Eso es! Las 20 universidades más calificadas del mundo. ¡Guau! Esta escuela técnica tiene a 10 alumnas por cada alumno. 10 alumnas aburridas, supongo. Y esta universidad tiene un programa de mareas lunares para mejorar el surfeo. ¡Cuidado! ¡Activando frenos espaciales! ¡Ah! ¡Es la nave donde viajan los Alfa Centauros! ¿Pero dónde están los Alfa Centauros? La cabina está despresurizada. ¿Qué pudo pasarles? Es el paliacate de Siggy. Esto significa que él... ¡Hola! Yo lo vi primero. ¡Solamente quiero tocarlo! ¡Y yo no te creo! ¡Chicas! ¿Qué es eso? Tal vez esto nos lo diga. Enviaré la información a la agencia y haremos un reconocimiento. ¿Reconocimiento? Tenemos que buscar a Alfa Centauro. ¡Siggy! Están afuera y los encontraremos. ¡Son los extraterrestres! ¡Pongan sus cascos en modo supermatín! Aún no logro ver de dónde viene esa luz. ¡Vamos a separarnos! Y aquí no hay nada como para esconderse. ¡Vamos a la luna! Nunca pensé que pudiera decir esto. Creo que los perdimos. Vamos a bajar. Las formas hostiles de vida. ¡Oh! ¡Posibles extraterrestres a las 2! ¡Pero ya han pasado de las 4! Hay que seguirlos antes de que nos sigan. Quizás solo así podamos salvar a los Alfa Centauros. ¿Podríamos descender? Imaginarme cruzando Beverly Hills en este juguete. ¡Ahí está! Para ser extraterrestre no es muy grande. ¡Oye! ¿Qué está sucediendo? Sentimos mucho. Creímos que eras un extraterrestre. ¿Quiénes son ustedes? Somos tus admiradoras. ¿Nos firmarías nuestro buggy lunar? Tengo las manos atadas, chicas. ¡Ay, no! Gracias. A mis cuates y a mí, los extraterrestres nos secuestraron. ¿A Supernova y a Black Hole? Ya me liberaron, pero ellos siguen atrapados. Eso terminará. El lugar al que nos llevaron es ese gran cráter que ven ahí. Sí, cuando sacaron canciones de amor lunar, me encerré en mi habitación y lo escuché una y otra vez, una semana. Cuando salió el video musical Chica Galaxia, tapicé toda mi recámara con tu lindo cartel. Como universitaria, puedo apreciar no solo tu presencia moldeable y magnética en el escenario, sino además la sutileza poética de tus letras. ¡Ahí están! Aquí, mantente a salvo. Son mis grandes admiradoras.
se hicieron los feos extraterrestres. Noticias nefastas, espías. El supuesto objeto que encontraron no es de un extraterrestre. Parece haber sido hecho por el hombre. ¿Hecho por el hombre? ¿Pero quién lo hizo? ¿Y cómo es? ¡Ay, no! ¡Lo siento, chicos! Tranquilos, tranquilos. Las estrellas son muy exageradas. ¡Sigi! ¡Nos ha salvado! Por supuesto, son mis más grandes admiradoras. ¡Es el robot! ¡Cuidado! No mataría ni a una mosca, pero podría aplastar a una espía si se lo ordeno. ¡Oh! ¡Oye! ¿Qué ocurre, hermano? ¿Qué ocurre? Igual que en escena, seré yo en 53 minutos. Ustedes, mis ex compañeros, tomarán un viaje de no retorno hacia el sol. Así que no eran extraterrestres. ¡Eras tú! ¡Ya entiendo! Esto es parte de tu próximo video musical, ¿no? Salvas a tu banda y a tus tres admiradoras de un enorme robot. Pero... ¿y las cámaras? Las cámaras están en la luna, listas para llevar mi concierto a millones de fans en la Tierra. No me digas que planeas esa tonta ópera espacial con la que has soñado. ¡No es tonta! Si siguiera tocando con ustedes, la banda estaría muerta en 3 años. Pero mi ópera espacial es eterna y a ustedes voy a freírlos en 3 minutos. ¡No te saldrás con la tuya! ¡Sí! ¿Quién tocará la guitarra y la batería? Yo lo haré. No, gracias. El Rockbot 3000 toca guitarra, batería, teclado y bajo. Además, funge como gerente, vocalista y estilista. ¡Oye, no toques eso! ¿Qué dices, Rockbot? Es cierto, son verdes. ¡Que tengan buen viaje! ¡No aguanto más! ¡Hace calor! ¡Ya lo creo! Lo que hay que hacer es tomar los controles y darle la vuelta a la nave. ¡Solo un poco más! ¡Ya casi! ¡Eso! ¡Ay, no! ¡Los rayos solares deben estar encogiendo la nave! ¿O sea que nos salvamos? No, Alex. Aún estamos navegando hacia el sol y ya no podemos hacer que la nave gire. Bueno, al menos nada puede empeorar. ¡Noticias frescas! Las cosas han empeorado. Chicas, ¿qué tal si nos encogemos para que esta cosa no carbonice mi cabello? ¡Oigan, levanten las manos! ¡No juegues a los policías y a ladrones! ¡No! ¡El rayo tiene que quemar las esposas! ¡Au! ¡Deprisa! ¡Funcionó! Ahora es su turno. ¡Es mejor que nuestro espectáculo con rayos láser! ¡Ah! Son unas pollitas muy listas. ¡Es bueno ser una universitaria! Y ahora a controlar la nave. Tal vez podamos atrapar los fotones de la energía solar o usar la gravedad para alejar la nave del sol. ¡O solo encender los motores! ¡Y aún no soy universitaria! La Luna, 8 p.m. ¡Suscríbete al canal!
¡Bienvenidos, terrícolas! ¡Wow! ¡Sidi es tan candente! He sabido que es humilde, igual que tú. Sí, tal vez. ¿Qué? ¿Qué está pasando con mi preciosa ópera rock intergaláctica? ¡Oh! Solo desconectamos el cable. Oh, olvidé decirles que el Rockbot está encargado de la seguridad. ¡Era mi guitarra, hermano! ¿Rompiendo instrumentos? Eso se usó en la época prehistórica. ¡Chicas! ¡Ataquen desde atrás! ¡Allá van, socio! ¡Chicos! No tengo licencia lunar de conducir. ¡Solo operístico! ¡Tú solo lo arruinaste! Oye, aún podemos hacer un numerito. ¡Ja! ¡Sin mí ustedes no son nada! ¡No lo creo! Solo buscaremos otro buen cantante. No lo creo. Yo te necesito, no voy a suplicar por tu amor. ¡Mami! ¡Mami, despierta! Nena, sé quién eres tú. Ya te conocí. Brillas como estrella en mi constelación. ¡Qué alegría! Sí que somos buenas. Preparatoria de Beverly Hills, 9:33 AM. ¿Qué tal? ¡Gran concierto, chicas! ¡Excelente! ¡Me encantaste, Sam! ¡No puedo creerlo! Somos mucho más populares que antes. ¿Y lo perderíamos todo si fueras a la universidad? ¡Descuiden! Me quedaré aquí en la prepa de Beverly. Jamás podría dejarlas, chicas. Y debo admitirlo, es grandioso ser popular. ¡Hola! ¡Pero si son las hermanitas Roca Lunar! No puedo creer que tomaran parte en ese falso concierto. Todo mundo sabe que fue falso. Y las naves se veían de vil cartón. Sea como sea, está celosa. Chet, respecto a nuestra cita... No estoy seguro, Sam. ¡Oh! ¡Pero dijiste...! Fue cuando creí que serías universitaria. Ahora sigues aquí. Lo siento, pero no salgo con chicas de la prepa. Pero soy tan lista como una universitaria y planeo ir a la universidad muy pronto. Soy sofisticada. ¿En serio que sí? Aunque compartimos la misma casa de playa, necesitamos tiempo a solas. A veces Alex quiere trabajar cerca de la ventana y Clover se lima las uñas viendo la televisión y yo amo estudiar mientras metiendo en la alfombra. Así que con un pedazo de cinta, todas podemos estar a solas juntas.
Pero si quiero un cappuccino, o Alex cocina un pescado, o Clover quiere salir a solearse, bueno, ¿por qué poner cerca si existen los puentes? ¡Necesito ayuda! ¡Chicas! ¡Ah!